¿Qué va a aprender? Usted aprenderá a nivel general a escribir textos atendiendo a las necesidades de los contextos académicos, laborales y técnicos. De forma específica, aprenderá a ejecutar los siguientes criterios de desempeño. Identificar la organización estructural del lenguaje. Reconocer las normas ICONTEC y APA aplicándolas en los trabajos académicos. Escribir textos tipo ensayo, con fluidez y claridad, utilizando el vocabulario adecuado y acorde al contexto. Escribir informes de lectura respetando las reglas del idioma. Escribir resúmenes respetando los elementos esenciales del tema tratado. Escribir portadas aplicando las normas ICONTEC y APA. Escribir presentaciones reconociendo cada uno de los contenidos básicos a los que hará referencia. Escribir introducciones sintetizando el tema a tratar, el porqué de ese tema y cuál será el método con el que se desarrollará. Escribir tablas de contenido identificando cada uno de los títulos y subtítulos del documento. Escribir justificaciones con base en el desarrollo de su estructura. Escribir objetivos desarrollando sus partes. Escribir conclusiones teniendo en cuenta la estructura definida. Escribir referencias bibliográficas teniendo en cuenta las normas ICONTEC y APA. Escribir textos laborales como carta, currículum, memorando. ¿Cómo lo va a aprender? Aprenderá a ejecutar los criterios de desempeño a través del estudio de actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación específicas. La primera de ellas se denomina reconociendo aspectos normativos y estructurales del lenguaje. La segunda, elaborando textos coherentes y cohesivos. Y la tercera, elaborando textos laborales. En cada una de ellas, deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje de carácter formativas y sumativas. Tenga presente que al inicio de esta unidad llevará a cabo la actividad de enseñanza-aprendizaje-evaluación denominada Confrontando mi saber, que busca reconocer qué tanto sabe sobre lo que va a estudiar y en la que deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje formativas. Al final de esta unidad, también realizará la actividad de enseñanza-aprendizaje-evaluación denominada Reconociendo lo aprendido, en la que dará cuenta de todos sus aprendizajes adquiridos a través de tareas interactivas de aprendizaje formativas y sumativas. El proceso evolutivo del lenguaje en el tiempo permite el desarrollo de una lengua, como es el caso de la lengua materna. Su denominación de materna obedece a que ella se instala desde que nacemos y se establece durante toda la vida. Además, es el primer código de sonidos y de comunicación con el que nos mostramos al mundo. Su uso común nos permite desenvolvernos socialmente y lograr mayor acceso a la información en términos del conocimiento. Debe comprender que la lengua materna de los colombianos es el español y básicamente en ella se comunica, se expresa y se relaciona con otros. De ahí la pertinencia de las siguientes preguntas orientadoras. ¿Conoce la estructura de funcionamiento de la lengua materna? ¿Reconoce diferentes formatos escriturales de tipo académico y laboral? ¿Usa para sus trabajos normas como ICONTEC y APA? En razón a lo anterior, el Pascual Bravo, con esa unidad didáctica escribiendo con estilo, lo invita a pensar y evaluar sus procesos con la lectura y la escritura, entendiendo que no se puede escribir si no se lee. Son dos momentos del uso del lenguaje que no pueden ir por separado. De ahí la importancia de enriquecer el léxico, usar diferentes recursos para acercarnos a la información y con ella al conocimiento, a través de las bases de datos que la institución tiene disponibles para usted en la biblioteca digital. Por lo tanto, la escritura será el medio para la comprensión de unos formatos escriturales que utilizará con frecuencia en sus labores académicas y en su futuro desempeño laboral. Para acompañar la escritura es necesario el reconocimiento, comprensión y utilización de normas como ICONTEC y APA.
Los contenidos que estudiará en esta unidad le servirán para que aprenda a escribir textos atendiendo a las necesidades de los contextos laborales, académicos y técnicos. Para ello, las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación disponen de material didáctico multimedia que recrean didácticamente su aprendizaje, respetando sus ritmos y estilos. Estas nuevas formas de representación enriquecidas con imagen, sonido y video digital son un recurso que favorece el aprendizaje de contenidos y permite adquirir habilidades de tipo procedimental y enriquecen el trabajo colaborativo evidenciando sus actitudes y valores. Solo le resta disponer de computador, dispositivo móvil y conexión a internet. Es importante que organice su tiempo para estudiar. No solo le ayudará a tener un orden en su proceso, sino que usted verá los frutos de su esfuerzo recompensados en los logros de la evaluación y en el mejoramiento de su calidad académica y personal. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.